de mi canal de YouTube. Amigos, bueno, el día de hoy, como bueno, pueden ver en el título, es que no sé cómo ver. No sé cómo se va a llamar el video. Tal vez conociendo a Shawn Mendes. Tal vez Shawn Mendes me besó. Tal vez. No sé qué vaya a pasar. Bueno. El caso. Ah, sí, claro. El caso es que, amigos, el día de. ¿Qué día es? Hoy estamos martes 17. Y el día 19 de noviembre. De diciembre. El 19 de diciembre tenemos el concierto con Shawn Mendes y estamos muy emocionados. Entonces, ahorita. Mañana salimos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana saldremos. Y venimos con Laurita, bebé. Y con Mariana, bebé. Híjole, ella no puede ver porque va manejando. Ok, bueno. El caso es que estamos muy emocionados porque queremos conocer a Shawn Mendes y vamos a ir a buscarlo al concierto. Vamos a buscarlo al concierto. Vamos a ir a buscarlo al hotel, a donde sea, pero nosotros tenemos que regresar con una foto de Shawn Mendes. Y pues nada. Entonces, espero que les guste mucho este video, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban en la parte de abajo en un botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y estén muy al pendiente porque espero subir más videos. Bueno. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Hola chicos, oigan, pues les cuento que ya llegamos a Mexiquito al concierto, pero bueno, el concierto es mañana, pero ya llegamos aquí y que esto se va a reventar. Bueno, el caso es que nos pasó algo, pero pues no creo que les pueda contar esto. Si ustedes quieren que les cuente, díganme aquí en el link en la red. Y está muy bonito el departamento. Y le voy a hacer un room tour de un apartment tour, baby. Vamos a ver dónde está. Bueno, esta es una recámara. La primera recámara tiene esto. Y aparte, aquí está yo. Aquí estoy yo. Y tiene un baño integral también. Y la recámara. Tenemos el closetcito. Y el aura ahí. Tenemos la otra recamarita que tiene dos camitas y un closet igual, y está muy bonito. Tenemos otro closet, otro baño, y está muy bonito. Uy, la salita del hermano de Jonathan. No estoy grabándote a ti, Jonathan. La kitchen, la cocinita. Ya la cocinita. Y allá arriba está el cuarto de la bata. Y está muy bonito. Está muy hermoso, amigos. Ahora a desempacar. Bebés, estoy muy emocionado por el concierto de mañana. Hola amigos, ya no les puedo mostrar la ciudad, pero... ¡Qué diablos! Pero... ahora estoy adentro. Bueno, no les pudimos mostrar la ciudad, pero mañana les juro que lo haremos porque hoy sí fue un día muy cansado y compramos ropita que tal vez pues les enseñaré en los hauls que tal vez haga. Ay, estoy muy cansado, pero
Fíjense que estamos muy emocionados porque mañana nos vamos a concierto. ¡Sí! Y nos vamos a poner a cantar canciones del Choncito. You say you want all of me today, but tomorrow's not the same. My feelings never change. What do you want from me? What do you want? I need to know if this is what you want before I go. Hola chicos, oigan, hoy es jueves y es el día del concierto y estamos muy emocionados porque ya nos vamos a ir. Bueno, vamos a ir ahorita a hacer unas compras y así. Y hoy sí les muestro un poquito de México, de mi querido México. Para que cuando vengan, chicos, que no, o sea, que no sean de aquí o que sean de otros estados, vengan aquí a Mexiquito porque, pues, vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ir a desayunar porque nuestros padres adoptivos nos prepararon el desayuno, pero nuestros outfits... Está muy cool. Vamos a ver, Mariana. Y este Johnny. Ahí está Marinita Pepe cocinando. Está emocionando porque no quiere salir en mi vlog. Y vamos a desayunar hotcakes. Y hola, Emma. No, eso no va a salir en mi vlog. Pero bueno, vamos a tomar cafecito y vamos a desayunar y después vemos qué hacemos. Porque Jonathan nos preparó el desayuno tan bueno que es. Ese es nuestro padre adoptivo el día de hoy. Hola chicos, oigan, que no adivinan dónde estamos. Estamos en el Monumento a la Revolución, acabamos de llegar. Híjole, aquí estoy. Estamos por allá, va. Ay, es que no se puede cambiar, bueno. Por allá van los chicos ahí. Nos dejaron desgraciadísimos, pero estamos muy contentos porque queremos ir arriba a ver cómo está. Y estamos, está haciendo como frío, pero también está haciendo calor y mi cabello se ve tan cool. Bueno, no creo que en la cámara no se vea bien, pero bueno. Me encanta. So, Mariana, Pepe, ¿te gustaría que fuéramos ahí arriba a ver qué hay? Bote de basura ya la mitad. Está muy cool. Ok chicos, vamos a ver y les muestro. I won't lie to you. I know he's just not right for you. Tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a general. Amigos, estamos en el Zocalito. No, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y está el árbol detrás mío. Ahí está el... Bueno, está el Zócalo. Está... Ah, por allá atrás no se ve la Torre Latinoamericana. No, no se ve, ni siquiera se ve. Ok, pero pues de aquí ya ahora sí nos vamos de concierto, ¿verdad, Lau? Ya sí, nos ya vamos, nos vamos. Ay, ya nos vamos al concierto y esperamos que nos vaya muy súper hiper mega cool. Y vamos a ir a comprar los Arby's para que Sean nos firme los discos. Y también porque voy a ver a Edson González también. Así que lo voy a buscar, amigos. Amigos, ya llegamos aquí al Palacio de Deportes. Estamos muy emocionados y nos compraron estas hermositas, ¿cómo se llama? Ah, playeras. Esas hermosas playeras. Estamos porque estamos viendo muchos Mendes Army. ¡Quiero que te vea mi playera! Estamos muy emocionados y espero que nos vaya súper bien porque, pues, la verdad, esperamos mucho para este concierto y...
estamos como en esa, en ese aspecto de querer llorar mucho hoy. Así que vamos a comprar una libreta y un Sharpie para poder poner los nombres de las chicas de lo que nos dijeron, ¿ok? Amigos, ya estamos adentro. Miren, aquí están nuestros boletitos. Me compré esta gorrita hermosa y vamos a entrar al concierto de una vez. Estoy muy emocionado, no sé qué voy a hacer, quiero llorar mucho y estoy esperando que también Edson González llegue, porque no me voy sin que Edson me firme también este hermoso librito. Así que espero que nos vaya super cool. Nuestras playitas, todo aquí de Shawn Mendes, porque aquí todos somos Mendes Army, Mendes Army nos apoyamos como siempre. Let's go!
stop singing. Comiendo pizzita, pero el concierto fue súper épico y nos encantó mucho. Esperen, voy a limpiar esto porque está sucio. Ok, no creo que así es. Está súper épico y nos encantó mucho. Lloramos todo al full. Cantamos, bailamos, reímos, lloramos. Se nos cayó el agua en los asientos también. Compramos muchas. Me caí de la silla. Se cayó de la silla, amigos. No, estábamos arriba de la silla, nos dijeron que no subiéramos y subió y estaba arriba de la silla. Y que llega a control y que y te cayó. Uy, no. Ah, eso fue gracioso. Ay, no, qué oso. Compramos muchísimas cosas, muchísimas mercancías de Sean. Gastamos como 2,000 pesos. Dios mío. Pero 2,000 pesos, mínimo. Estamos muy bien y ahorita estamos escuchándolo. Así que. Dulce, porque estamos en te amamos, no lo podemos creer aún. I'm stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing enough. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me.